Bienvenidos al programa de televisión más querido de los guatemaltecos. En la mira con cariño, renovada, el Top TV Chapín. Siéntese, relájese y disfrute con amor y carcajeando junto a nuestro elenco. Nefer Rodríguez, nacido en el clima tropical de Palín Escuintla, inquieto y juguetón, cuando mira al público se convierte en chinchilete puro calidad. Con su gracia y chispa conquista corazones. Antonio Chanté, proveniente de los celajes del Quiché, travieso y curioso, cuando sale a la calle, él es Topostío, y con sus bromas convierte en alegría el día de cualquier persona. Kevin Ruiz, descendiente del imponente departamento del Petén, noble y soñador, y ante las cámaras es Barrilete. Y con sus bromas coloridas, hace explotar de emoción a nuestros televidentes. Giovanni Zarceño, nació en el puro centro histórico de Guatemala. Chistoso, gracioso y travieso. Y cuando sale a la calle, se convierte en Naranjada. Y con sus bromas, espanta el mal humor de cualquiera. Elliot de León, fusión de Jalapa y Santa Rosa, talentoso y versátil, y con micrófono es Sony F. Con su ritmo loco hace vibrar hasta las montañas. Mario Valdés, villanovano de corazón, ingenioso, creativo y meticuloso, con tecnología en sus manos es El Químico. Experto en mezclar risas, carcajadas, amor y alegría. Brian Paredes, de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, apasionado por capturar risas y sonrisas, junto a su cámara es Matbox. Sus videos han conquistado al mundo entero. Julio del Cid, de los hombres valientes de Zacapa, ocurrente y muy pero muy amigable. Y todo el mundo sabe que él es Tipiteo. Y cuando sale a las calles, llora porque busca a su madre. En la mira con cariño, desde 1997, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente. Nuestra misión es una bendición. ¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más. Los estábamos esperando desde la semana pasada, siempre para divertirlos con las bromas y la información que traemos que a usted le puede interesar. Les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como En La Mira Guate y en Facebook En La Mira Con Cariño. Pero, Tipiteo, ¿qué haces aquí si estabas hasta allá arriba? Claro que sí, estamos experimentando un lugar muy bonito, muy espiritual, allá por los años 1500 está construida esta iglesia de San Francisco de Asís. Es la primera en toda Santa Rosa, un lugar muy bonito para venir a reflexionar con toda la familia. Así que vamos a esperar a Químico. Químico, ¿dónde andará? ¡Químico! Este Químico trae más información, pero fíjese que anda tomando. ¡Chino, venite! Ya empezamos. Estamos emocionando, tomando fotos a esta belleza. Querida familia, bienvenidos a este programa especial aquí en Nueva Santa Rosa. Nos venimos a pasarla muy bien, como siempre lo hacemos. Y comenzamos con este programa especial en 3, 2, 1. ¡Bienvenidos! Sigamos, muchachos, sigamos tomando fotos. Queridos amigos, el día de hoy venimos a cortar unos cables aquí, pero necesitamos subirnos hasta allá arriba con esta escalera en el momento. Se nos iba a caer, mire, pero estaba amarrada, a las personas no les pasó nada. Así que acompáñanos a ver cuáles fueron las reacciones de esta bonita broma. Vamos a amarrarlo bien, hombre, patojo nuevo. Yo por eso no te pago la quincena bien, hombre. Ay, Dios, vos. Sí, yo creo que sí. Ahí se cae la escalera. Cuidado, señor, cuidado, señor. Vos amarrarlo bien, te dije, hombre. Agarralo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, vos. Ya. Cuidado, porque no te pase nada. Cuidado con la escalera. No te pase nada. Cuidado con la escalera. No te pase nada. Cuidado con la escalera. Vos agarrarla, hombre. Vos, hombre, la amarraste mal, mira. Es el cable. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira, pues, aquí se... La amarra vos, hombre, mira. Van a pasar. ¡Ay! Agarra eso vos, hombre, a la gran voz. Pero, ¿agarraste la medida de seguridad? ¡Cuidado, cuidado, cuidado!
ahora se cae. Pues agárralo bien, hombre. Es que, tranquilo, mira. Todo bajo control. Tres. Subite, pero cuidado, cuidado con la escalera. Cuidado, cuidado, hombre. Vos, mira, la gente se está sin quitarlo, güey. Venga. Dale. Amarralo, güey. Quedo, quedo, quedo. Amarralo, güey. Quedo, quedo, quedo. Vos, hombre, se te va a zafar. Cuidado, hombre. Cuidado, cuidado, cuidado con la escalera. Cuidado, cuidado con la escalera. Ay, cuidado, vos, hombre. Amarrala bien, patojo. Vas a agarrar. Pues, Simón. Cuidado, cuidado, cuidado. La escalera, vos, hombre. Agárrala bien, patojo. Se le va a caer a la señora ahí, mira vos. Simón, ya llevamos bastante tiempo, no va a ser. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos a agarrar, hombre! Aquí, mira vos, este zafó de aquí, ve. Bienvenidos a la aldea Jumaitepeque de Nueva Santa Rosa. Me manchaste. Ah, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy me vine aquí a caminar cuando de repente pensé que aquel me había tirado pintura, pero en realidad era agua. Pero ¿qué creen que pasó? Vamos a ver la reacción de las personas. Vos, deja de tirar agua. Vos, no seas así, vos, hombre. A la gran, vos, ya. A la gran. Vos me manchaste. Ah, le manchó su camisa, mírense. Ahí abajo, se. Todo amarillo tiene, pero me esperás porque si no, no me va a dar tiempo. Ah, la verdad. Vos me manchaste, vos, mira. Ve, lo manchó usted atrás. Mire, come. Come, come. Tirale, Susa. Vos, mira. Mira. Pero mira, me manchó a mí. Ah, la gran voz. Mira, ya me arruinaste mi playera. ¿Pero yo por qué? Yo no. Ah, este nos manchó, mire. Quiero... ¡Ala, le manchó, mire, señor! Vos fíjate, vos. Mira cómo nos hiciste la camisa. ¡Ala, gran! Vos... ¡Ah, me manchaste! Sí, él está pintando ahí. Sí, yo que usted le digo, señor, porque mire cómo le hizo ahí atrás. Sí, le arruinó su blusa. Mire cómo me dejó a mí. Vos, mira. Puedo llamar ahí a un cosas. Alara. Vos. Alara, vos me manchaste la camisa, vos. No. Vos date cuenta, vos, mira cómo me hiciste. No, aquí por aquí se puede pasar, pues. Sí, mira, ala, señor, mire este cómo le hizo. Mire a mí también, mire cómo me hizo. Y ahora, eso ya no se quita, vos. ¿Qué vamos a hacer? Mira. Ah, si mire cómo me dejó a mí, imagínese usted que pasó más cerca. De veras. Emparejándola. Ahí está, gracias. Usted ni madre tiene. Como que hay emparejado. No, yo mire. Eso no hace risa. ¡Ay, no puedo! Hasta la otra, no se voltee. Esa agüita nada más. ¡Salió! No, es mentira, señor. No lleva nada aquí en el oído. ¡Ay, ay, ay! ¡Chuchita Cuta! Nueva Santa Rosa, las fiestas disfruta. Y es que Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Selco, alta calidad y bajos precios. Zeta Gas, el gas que rinde más. Glucosoral, el suero para toda la familia. El Ceramicón, especialistas en pisos cerámicos. Y Televisiete, el canal de Guatemala. Junto a la Mira con Cariño, armamos tremenda fiesta en este lindo municipio. Y entre risas, carcajadas, gritos, sorpresas, aplausos y premios y premios y premios y más premios, celebramos al ritmo del zangoloteo con la música de la estrella del momento, el gran Sony F. Pero las payasadas, chistoretes y concursos extremos no podían faltar, con la intervención de los internacionales cómicos payasos Tronador y Chinchilete, puro calidad. Todo esto sumado a la algarabía provocada por el staff de En la Mira con Cariño, Químico, Barrilete, Madbox, Tipitío y Topos Tío. Y por supuesto, con las estrellas estelares de esta actividad,
nuestro bello y espectacular público de Nueva Santa Rosa. En La Mina con Cariño, agradecemos a Dios y al bello pueblo de Nueva Santa Rosa por plasmar en estas actividades nuestro profundo amor por nuestra querida y amada patria, Guatemala. Y ahora dices tú que no es así. Hola amigos televidentes, y nos encontramos en la fiesta patronal de Nueva Santa Rosa. Mire, aquí es una fiesta, una locura esto que se ve aquí. Siga pendiente de este programa y regresamos con muchas más bromas. En La Mira con Cariño, en nuestra gira Nueva Santa Rosa, nos hospedamos en uno de los mejores hoteles, Hotel Santa Rosa. Le recomendamos hospedarse en sus cómodas y limpias habitaciones. Continuamos con este super programón. Hola queridos amigos, y en esta ocasión volví a hacer una entrevista, pero una entrevista incómoda. ¿Qué haría usted si se le acaban las palabras y ya no sabe qué decir? Acompáñenme a ver esta interesante broma. Hola amigos, aquí nos encontramos con un personaje muy importante de Nueva Santa Rosa. Se entere y venga a conocer Nueva Santa Rosa. Pues muy bien, tenemos ya aproximadamente como 20, 22 años de estar por acá en Santa Rosa. Ya tenemos ya ratito de estar aquí en la música, con mis compañeros mariachis, quien lo quiera contratar. Y estamos siempre alegrando la feria de nuestro pueblo. Nuestro pueblo, porque ya tenemos ratito de estar por acá y somos más de aquí que de allá, como dijo la India María. ¿Verdad? A 22 años de estar por aquí en Nueva Santa Rosa, un pueblo muy bonito. Sus lindos cafetales, sus lindas bellas mujeres. Aquí alegrando a todos los amigos. Aquí haciendo esta entrevista aquí. Es un gusto estar con ustedes. Eso es todo lo que tenía que decirles. 3 horas después. Estamos a la orden. Y es un gusto, jóvenes, estar con ustedes. Se va mejorando un poquitito más lo que son los eventos acá en nuestra feria, ¿verdad? En honor a nuestro patrono Cristo Rey. Y instándoles a todos los que nos ven, pues, que Dios, pues, los bendiga y que derrame bendiciones sobre cada uno de los que nos están observando por estos medios. Ahí estamos. Pues está excelente, va, porque todo está bien ordenado, está alegre realmente. Los invito a que todos vengan a participar y que vengan a disfrutar de esta feria de acá de Nueva Santa Rosa. El día del... Pues la verdad, yo soy de lejos, soy de por ahí de Santa Lucía, Buenavista, es a 45 minutos de acá de este municipio. Pero la verdad, un poquito frío, excelente por allá. Bueno, señor, ¿usted ha visto Canal 7 de Guatemala? Sí. 7, ¿ha visto el programa En la Mira con Cariño? Sí. Ah, esta es una pequeña bromita. Mándeme un saludito ahí a todos los que me van a ver. Gracias y los felicito. Muchas gracias. El staff de En la Mira con Cariño, no podíamos dejar de ir a conocer la espectacular, gigantesca y famosa discoteca Cocobongo, impresionándonos con su show que nos invadió de emociones el alma y donde al ritmo de las superestrellas fuimos agasajados por sus amables y hermosas sedecanes. Vale destacar que el show de Cocobongo está catalogado como uno de los mejores espectáculos del mundo. Pero ahí no murió la noche, porque nos trasladamos a la impactante y moderna discoteca Mandala, donde nos recibieron como en casa, poniéndonos de inmediato a mover el esqueleto al ritmo de las pasiones que Cancún inyecta a todos.
todos sus visitantes. Alegría, fiesta, bebidas, ambiente, despelote y mucho más. Y es que Mandala se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los íconos más emblemáticos de la vida nocturna de Cancún. Cancún los espera también a ustedes, queridos amigos. Espere más información, porque ustedes también pueden estar en esta mega party. Si quieres viajar a Cancún y conocer estas famosas discotecas, comunícate con Let's Travel al PBX 2225-8585 o escríbenos un WhatsApp al 3333-0830. Hola amigos, me vine a la feria a hacer una broma no muy agradable. La gente creyó que yo me estaba tirando unos gases con esta bocinita Bluetooth. Acompáñenme a ver estas reacciones. ¿Qué valen los zapatitos? Una bromita con humor, mire. Saludan a la cámara, la mira, salve. Ay. Hola amigos televidentes, yo soy Don Ceras. Soy el tío Ceras. Y tenemos una recomendación que darle. Si usted quiere dejar bien chilera la pila, le recomendamos el Ceramicón, porque ahí encontrará azulejos y piso cerámico para dejar chilera su casa. Regresamos después del corte. Nueva Santa Rosa, municipio consentido del bello departamento de Santa Rosa, a tan solo 75 kilómetros de la ciudad capital. Se caracteriza por su bella y amable gente, que acoge a cualquier visitante desde el corazón de su pueblo, con su pintoresco Parque Central. Y fue en el año 1535 cuando se edifica en Nueva Santa Rosa, piedra a piedra, la primera iglesia católica de todo el departamento, llamada San Francisco de Asís, donde a lo largo de los siglos, creyentes y devotos plasman su historia de fe. Nueva Santa Rosa se caracteriza también por su alegre feria, llena de luces, alegría, tradición, dulces, juegos y entretenimiento. Pero sobre todo, su unión familiar y de hermanos como pueblo. Finalmente, celebraron con una intensa y despotriacada y moderna fiesta, donde ellos y ellas gozaron y zangolotearon el cuerpo hasta más no poder. En este año, cerraron con broche de oro sus fiestas con el super concierto de Quinito Méndez, quien puso el toque especial con sabor y ritmo, que hizo vibrar los corazones hasta alterar el espíritu y el alma, haciendo rebalsar las emociones hasta por los poros de toda la gente linda de Nueva Santa Rosa.
Amigos, y nos venimos a grabar una película, pero resulta que en una escena la gente nos interrumpía. Acompáñame a verla. ¡Corte! Oye, amigo, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿No estás viendo que estamos ocupados? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Corten, corten, 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 corten! Oye, amigo, me estás interrumpiendo la grabación. Es una película cara, ¿me entiendes? ¿Qué estás haciendo? Nosotros estamos grabando una película internacional. No, hombre, no, no, no. ¡Corten, corten, 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 corten! No, hombre, no puedes hacer eso en plena grabación, amigo. ¿Qué estás haciendo? Ven, ven, mejor, mira, hagamos una cosa. Salúdame a la cámara, estás en la mira con cariño. Hoy sí, hoy sí, hoy sí te fuiste. Hoy sí te fuiste. Pensé que no iba a caer nunca. Ahí está. Saludos. Corten, 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 corten. Oye, amigo, estamos grabando una película. ¿Qué estás haciendo? No estés interrumpiendo, amigo. ¿Qué estás haciendo? Estamos, es muy cara una producción. ¿Tú sabes cuánto vale una producción? ¿Qué estás haciendo? Sí, te agradezco mucho. Ahora quiero que sonrías a la cámara, la mira con cariño. Es una broma. Eso. Me llega, amigo. Corten, corten, corten. Amigo, ¿qué estás haciendo? Estamos en plena grabación de película. ¿Qué estás haciendo, amigo? Estás interrumpiendo una grabación. ¿Sabes cuánto cuesta el tiempo en el aire de televisión y nos interrumpes? El actor tenía que salir de acá. Tienes que esperar a que venga el actor, men. Ya lo habíamos hablado. No, hombre, la grabación. Mira la hora que es. Tenemos que hacer. Dijimos, ¿no escuchaste la televisión ayer? Oye, ¿no te piensas disculpar o qué? Mil disculpas. Te agradezco tus disculpas, men, y salúdame a la cámara que estás en la mira con cariño, es una broma. ¡Eso, le llega! ¡Ayuda! ¡Corten, corten, corten, corten! Oye, ¿qué estás haciendo? Estamos en plena grabación de una película y tú nos interrumpes, no, hombre. Estamos en plena grabación, ¿qué estás haciendo? No puedes. ¡Ey! Yo pedí el sistema de seguridad, ¿dónde está? ¿Por qué se está atravesando la gente? No, hombre, no pueden atravesarse así. Señora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo? Somos de la mira. Claro que somos de la mira, salúdenme la cámara. ¡Corten, corten, corten! ¡Ey, ey, amigo, ¿qué estás haciendo? Estamos grabando una película, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué interrumpes de esa manera? Así es, querida familia y amigos, muy agradecidos por su sintonía desde ahí, desde su hogar. Nosotros acá nos despedimos desde acá, desde Nueva Santa Rosa. Muy contentos y agradecidos con el alcalde Quique Arredondo, quien tiene bien bonitas las calles de acá, mire, limpias, ordenadas. Una chulada Nueva Santa Rosa, los invitamos a que nos visite por acá. Pero sin más que decir, Kevin, nos vamos. Así es, familia, nos vamos. Esperamos que se haya disfrutado este super programón que con muchísimo cariño venimos a hacer a este bello municipio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como En La Mira Con Cariño y en Instagram, @ En La Mira Guate, y entérese de todo lo que nosotros andamos haciendo. Químico, nos vamos. Así es, Barrilete, y nos vamos contentos de haber visitado esta bendita tierra de Nueva Santa Rosa. Nos la pasamos de lo mejor, sin duda. Y les queremos recordar, amigos, que si ustedes quieren viajar a Cancún, Let's Travel tiene muchas promociones y muchas ofertas, porque usted viaja a Cancún con la facilidad de un boleto aéreo, transporte, comida, hospedaje, solo por $594. Así que ya sabe, si usted quiere viajar a Cancún, Let's Travel es su mejor opción. Esperamos que les haya gustado este programa y nos vemos la próxima semana y que el Señor me los bendiga. ¡Hasta luego! ¡Vámonos a la feria, muchachos! ¡A los carritos locos! Al mundo, con el paso del tiempo, le ha tocado bailar distintos sones. Y el ser humano ha hecho la historia. Y en la historia del ser humano han habido, hay y habrán siempre símbolos o figuras que marcan cada época. Unas malas y otras muy buenas. Pero al fin, símbolos o figuras que se graban para la eternidad y para nunca salir de la mente del ser humano. Guatemala dice presente en la historia, porque desde esta bendita tierra, el mundo ya está en la mira.